Los componentes necesarios y las llaves para desmontar el anclaje in-link en las prótesis son los siguientes. Las prótesis CAD-CAM SIMEDA con anclaje in-link montado en su cavidad mecanizada. La llave in-link 2-en-1, para esta fase de montaje solo se utilizará el lado marcado con OUT. La llave esférica dorada. Tome la prótesis. Coloque la llave esférica dorada en el conjunto del anclaje que desea desmontar. Sujete la llave esférica y enrosque totalmente la llave in-link del lado OUT sobre el anclaje. Ahora puede retirar la llave esférica. Mantenga la prótesis sujeta. Al tiempo que retira la llave in-link, gírela en el sentido indicado en el esquema. El anclaje sale de la prótesis fijada a la llave. Extraiga el anclaje de la llave in-link con la llave esférica dorada. El anclaje y su anilla están ahora desmontados de la prótesis.